Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos a esta transmisión. Iniciando semana, es un gusto para mí acompañarles nuevamente. Hoy vamos a conversar y seguir evacuando dudas sobre FOMUJERES, porque le comento que el plazo se alargó una semana más y está hasta el 13 de agosto. Entonces, señora, usted que nos está viendo, si conoce a alguien que tenga interés en evacuar dudas, que todavía no sabe cómo hacerlo, vamos a estar este ratito hablando sobre ello. Para mí es un gusto, mi nombre es Mayra Brown y comparto la mesa hoy con María Esther Vargas, Coordinadora de Desarrollo Regional. María Esther, buenos días nuevamente, aquí estamos. Muy buenos días, aquí estamos de nuevo y esperamos que sean muchas las señoras que nos puedan estar escuchando para que puedan evacuar sus dudas. Así es, así es. Muy bien, vamos a empezar con lo más básico, sabemos que tenemos que dar inicio desde allí. María Esther, cuéntenos un poquito sobre FOMUJERES para las personas que se están uniendo y que todavía no saben, tienen una semana, si fuera el caso. ¿Qué es? Así es, FOMUJERES es un fondo no reembolsable, es decir, no es un crédito, es un fondo al que usted puede aspirar con el objetivo de poder impulsar su proyecto productivo, consolidarlo y hacerlo crecer. Entonces, lo más importante que debe quedarle a todas las señoras en este momento es que es un fondo no reembolsable. Muy bien, María Esther, nos cuenta sobre qué significa no reembolsable. No reembolsable significa que no tenemos que devolverlo, que no es un crédito, que es un recurso que nos van a facilitar, que vamos a poder incorporar para en equipo, en maquinaria, en insumos para nuestro proyecto y que con eso vamos a lograr entonces que ese proyecto crezca, se consolide y ojalá que para muchas mujeres sea un gran impulso, inclusive exportando hacia afuera en el país, ¿verdad? Entonces ahí es donde nos interesa que todas se animen, se motiven y que puedan entonces aspirar a estos fondos que tiene el INAM. Muchísimas gracias. Entonces vamos a recapitular un poquito, vamos a estar hablando este ratito, creemos que ya es la última vez, ¿verdad?, sobre FOMUJERES, si usted se está conectando en este momento, si hay mujeres que usted sabe que pueden participar en este concurso, invítelas a ser parte de este panel. María Esther, ¿cuáles son las emprendedoras que podrían postularse para FOMUJERES? Eso es muy importante. Puede postularse cualquier señora, mujer, individual o en forma colectiva que tenga un proyecto productivo o un proyecto en defensa de los derechos. Aquí es muy importante saber que tenemos 2 días para hacerlo. Entonces, todas aquellas mujeres individuales o grupales que tengan una actividad productiva que estén desarrollando, pueden perfectamente presentar su proyecto. Es importante también indicar que pueden ser mujeres que estén organizadas formalmente, es decir, que tienen una personería jurídica, pero también pueden ser mujeres que están reunidas en este momento, de hecho, lo que se llama de hecho, no legalmente constituidas, eso sí, que sean más de 3 mujeres en adelante las que están desarrollando en este momento un proyecto productivo. Pero también tenemos mujeres individuales o mujeres igual constituidas legalmente o solamente de hecho, que tengan un proyecto en defensa de los derechos de las mujeres, que ahora podemos explicar un poquito más cuando hablemos de las 3 categorías. Muy bien, María Esther, ahora que dijiste eso, a mí me parece importante que retomemos el tema de... Hay muchos requisitos, ¿verdad? Y hay mucho en redes sociales que ponen eso, hay muchos requisitos. ¿Por qué, María Esther? ¿Por qué las mujeres siguen pensando que hay muchos requisitos con estos fondos cuando sabemos que son fondos públicos? Exacto. Bueno, tal vez eso, vamos a empezar por esto último que acabas de decir, eso es muy importante. Son fondos públicos. ¿Qué implica que son fondos públicos? Que nosotras como institución pública tenemos que dar cuenta de esos recursos a la Contraloría General de la República, pero no solamente a la Contraloría, sino también a otras mujeres, ¿verdad? Todas aquellas mujeres que son ganadoras de FOMUJER, que en un momento a lo largo de estos años han podido optar por estos recursos, tienen que hacer un buen uso de esos recursos, porque entre más recursos y mejor uso hagamos de ellas las mujeres, muchas otras mujeres se van a poder beneficiar ahora y más adelante de estos fondos. Entonces, por eso es que es tan importante que hagamos un buen uso de los recursos. Eso quiere decir que tenemos normas, que nos establece el mismo Estado costarricense para la entrega de estos fondos que son públicos. Es por eso entonces que hay una serie de requisitos, efectivamente, pero que no son tantos. Ahora podemos rápidamente detallarlos, pero vean, para iniciar, lo que tenemos son 8 requisitos básicos que tenemos que presentar, de los cuales son muy fáciles de conseguir. El que tiene que ver
con el formulario mismo que hay que llenar y la declaración jurada que también está ahí inscrita o incluida en las bases de participación en la página web del INAMO, que tenemos que bajar, la tenemos que llenar, tenemos que firmarla, eso es fundamental, firmarla y presentarla con toda la documentación que voy a presentar. Muy bien, María Esther, entonces avancemos a eso. ¿Qué debo hacer? Tengo al menos 3 meses, estoy en etapa inicial. ¿Qué debo hacer en ese caso? Bueno, tal vez, Mayra, antes me parece que sería importante para la señora saber cómo me ubico yo, en dónde estoy. Muy bien. ¿Cuál es la categoría a la que a mí me corresponde presentar mi proyecto? Eso es fundamental porque eso tal vez nos puede estar generando algunas confusiones. Pero porque es un paso, es el primero. Es el primero, exactamente. Bueno, el primero, él lee las bases de participación. Ese es el primero. El primero, ¿verdad? Que la vamos a encontrar en la página web del INAMU. Pero efectivamente, lo primero que yo tengo que hacer, una vez que tengo las bases, es preguntarme, bueno, ¿y en dónde está mi proyecto? ¿En qué categorías que yo presento el proyecto? Hay 3 categorías. El de iniciales, como decía Mayra, perfectamente, que es el que tiene que tener 3 meses en adelante de estarse ejecutando el proyecto y que por lo general no tenemos ni patente ni permiso sanitario, inclusive a veces no estamos inscritas en tributación directa. No importa, podemos participar en iniciales. Luego tenemos la categoría de en desarrollo, es decir, aquellos proyectos que ya han caminado un poquito más, en donde yo tengo más de 2 años de estar trabajando en ese proyecto. Tengo patente, tengo permiso y estoy inscrita en tributación directa. Y luego tenemos la categoría de organización en defensa de los derechos. ¿Qué es esto? Bueno, es aquellas organizaciones, como decíamos ahora, grupos de mujeres legalmente constituidas o no, e inclusive mujeres individuales que se dedican a aportarle conocimiento, asesoría, acompañamiento para la organización de otras mujeres que vayan a luchar por algún derecho específico de la mujer o por varios derechos. Por ejemplo, si yo tengo una organización que ya estoy constituida o no, pero que trabajo, por ejemplo, en darle charlas a las mujeres sobre una vida libre de violencia o sobre salud sexual y reproductiva o sobre salud integral, cualquiera de estas, entonces podría estar optando por un proyecto para presentar en esta categoría y poder fortalecer el mismo para aportarle más conocimiento y asesoría a más mujeres en el país. Muy bien. Entonces, esas son las 3 categorías. Las 3, ahí están claras. Iniciales, en desarrollo y organizaciones en defensa de los derechos de las mujeres. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me ubico en iniciales o en desarrollo, ahora sí, yo teniendo claro, bueno, yo tengo un proyecto que tiene 5 meses, no tengo permiso sanitario, no tengo patente. Voy a buscar el formulario de iniciales. Iniciales. Y voy a leer sobre todo, primero, cuáles son los requisitos que me están pidiendo y en qué actividad productiva puedo participar. Ahí le voy a hacer una pequeña cuñita si están exactamente en ese punto donde dice María Esther. ¿Dónde consiguen los formularios? Se van a www.inamu.go.cr y ahí van a encontrar en la cortina donde dice FOMUJERES. Ingresan ahí al clic y se van, como dice María Esther, a iniciales. A iniciales. Y ahí están todos los datos que usted debería llenar previamente, leyendo las bases de participación. Exacto, porque una vez que yo tengo identificada la categoría, tengo que identificar también en qué actividad productiva. Son 6 actividades productivas. ¿Cuáles son esas actividades? Agroindustria, ya todos sabemos todo lo que tiene que ver con que yo tenga un producto, lo transforme para ofrecer otro producto a la ciudadanía, como son, por ejemplo, los panes, los quesos, las encurtidos, las jaleas. Pueden ser productos alimenticios como de este tipo, por ejemplo, pelo camarón, lo limpio, lo empaco y lo vendo. O pueden ser también productos no alimenticios, como son los jabones artesanales, las cremas artesanales, entre otros. Eso es agroindustria. La segunda tiene que ver con artesanía. Bueno, en artesanía es muy importante. A veces nos consultan, bueno, ¿qué tipo de artesanía? Aquella artesanía que tiene un valor cultural, una identidad propia. Nosotros en Costa Rica somos ricos en nuestros cantones con sello cultural a los productos que elaboramos y vendemos. ¿Qué es lo que no puede entrar en artesanía? Lo que son las manualidades.
aquello que se vende igual en todo lado, aquí o en China o en cualquier otra parte, y que tiene un costo muy similar. Eso no es una artesanía, eso es una manualidad. Entonces, uh-huh, sí es importante que las que quieran participar en artesanía tengan claro que su producto, el producto que está ofreciendo, es verdaderamente una artesanía. Luego tenemos la agricultura. En agricultura es muy importante definir aquí que podemos hablar de la agricultura tradicional, ¿verdad? O la agricultura orgánica, que es donde están participando muchísimas mujeres en los últimos años. Ha tenido mucho auge, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? Porque hay una gran conciencia, uh-huh, por parte de las mujeres de defender, ¿verdad? Y mejorar el medio ambiente y aportar al cambio climático. Tenemos como cuarta actividad productiva, el pecuario, lo que son especies menores. Y aquí es muy importante decir cuáles son esas especies menores. Todo lo que es los pollos, los cerditos, las abejas, las cabras, lo acuícola, que tiene que ver con tilapias, con truchas, agua dulce, y también lo que tiene que ver con la pesca, ¿verdad?, en agua salada. Tenemos la otra actividad, que es la de servicios, y esta es una actividad grandota. Ahí tenemos varias líneas, porque ahí estamos muchísimo las mujeres en el mercado empresarial. Aquí es muy importante lo que tiene que ver con belleza y estética. Entonces, las que hacen cejas, las que hacen masajes faciales, ¿verdad? Ahí entran manicuristas, entran en belleza y estética, que es una línea, pero que la actividad productiva es servicios, ¿verdad? No confundamos. Yo hago uñas, sí, pero no voy a poner manicurista, pongo servicios. ¿Ok? Y ahí está todo el instructivo para que no se pierdan en dónde les, exacto, corresponde. Por eso es tan importante leerlo, para, exacto, buscarse. Para buscarme, ¿verdad? Entonces, belleza estética, catering service, la soda, los eventos, sublimación, turismo rural comunitario, uh-huh, actividades culturales y artísticas, que ha sido un sector que ha sido duramente afectado, sí, en la pandemia. Les invitamos, las instamos a buscarse ahí y plantear sus proyectos: tapizado, marquetería, tecnologías de información y comunicación, audiovisuales, desarrollo de software, reparación de equipo de cómputo, servicios de limpieza y actividades no tradicionales, que esto es algo importante. Uh-huh. Por ejemplo, metalmecánica, mecánica, claro, de vehículos y electricidad, que son áreas en donde tal vez no hay muchas mujeres, pero que también hemos venido incursionando, claro. Invitamos a estas mujeres también a presentar sus proyectos. Todos estos líneas son de servicios, ¿verdad? Entonces, sí, yo soy electricista, tengo una empresita, pero me ubico en servicios. Y por último, la actividad productiva de textil, que también es un área en donde hay muchísimas mujeres. Aquí todo lo que tiene que ver con confección de pijamas, ropa deportiva, edredones, sábanas, pero también últimamente, a raíz de la pandemia, tenemos también mujeres que se han incorporado con nuevas líneas de trabajo, confección de mascarillas, de ropa para las personas que atienden la pandemia. Entonces, ahí también todas aquellas innovaciones que las mujeres costureras han venido desarrollando a raíz de la pandemia, también pueden participar en FOMUJER. Entonces, me ubiqué en la categoría, ¿verdad?, en la que me correspondió. Me ubico en la actividad productiva en la que yo estoy desarrollando mi proyecto, y ahora sí, me voy a ver los requisitos. Así es, así es. María Esther, si quiere, podemos ir ahondando en algunas preguntas. Claro que sí. De los comentarios. Lo que siempre hemos dicho cuando generamos estos espacios, nuestra intención y aspiración es aclarar lo más posible. Tal vez no podríamos con todos, pero la idea es traer casos que puedan ser muy comunes, y los casos más particulares, nosotras pensamos, ¿verdad?, que lo correcto es que usted pueda llamar, porque difícilmente vamos a entender todo el contexto en una pregunta, ¿verdad?, y en un espacio de pronto tan limitado. Entonces, nuestra idea es, como les decía, aclarar lo mayor posible de temas nudos, como decimos, ¿verdad?, que han sido. Esta pregunta dice: yo quiero estudiar pastelería para tener mi propia pastelería. En ese caso,
ella tiene una idea productiva y para mujeres en esta oportunidad no calza. En este momento no se financian actividades productivas, perdón, iniciativas de proyecto, efectivamente. En este momento el proyecto tiene que tener más de 3 meses de estarse ejecutando. Así es. Dice que en el área de servicios calificará emprendimientos de tutorías y asistencias con centros de fotocopias y varios servicios relacionados. Centros de fotocopiados sí, pero no asesorías. No se financia ese tipo de proyecto. Yo soy vendedora de varios productos, ropa, zapatos, maquillaje. No, comercio no es una actividad productiva que esté en este momento siendo financiada. Muy bien. María Esther, el formulario acepta si no se firma. Me parece que hay una consulta que dice que no sabía la señora que debía subir firmado. El formulario no se firma. Lo que se baja es la declaración jurada y lo que se firma es la declaración jurada. ¿Esa sí tiene que ir firmada sí o sí? Esa tiene que ir firmada sí o sí. Es un requisito formal. ¿Qué pasa si alguna persona por un error se le fue sin firma? El problema es que dentro de las bases de participación, que tal vez es importante aclararlo ahora, no lo dijimos al inicio, las bases de participación son efectivamente las reglas del juego, ¿verdad? Yo siempre pongo el ejemplo y ya me lo han escuchado, si yo voy a aprender a jugar tablero, yo compro el tablero y va a venir un hojita en blanco con todas las indicaciones. Si yo no leo esas indicaciones, ¿qué es lo que va a pasar? Que probablemente yo me invente unas reglas que no son y sí, realmente ponga otras que tampoco están en el juego. Entonces yo voy a jugar tablero a lo que yo creo que se juega tablero. Igual es FOMUJER, yo debo leer las bases de participación para no inventarme unas reglas que no estén ahí. Entonces yo tengo que leer y efectivamente cuando yo leo me puedo aclarar exactamente qué es lo que me están pidiendo y qué debo presentar. Entonces es importante hacer esa revisión previa para no poner cosas que no y para poner las que tengo que poner. La declaración jurada debo bajarla, está también en la página web en FOMUJERES a la par del formulario. Bajo entonces yo esa declaración. ¿Qué implica bajarla? Digo, la imprimo, la lleno con mis datos, la firmo y si voy a mandar el formulario de forma digital, lo voy a subir de nuevo a la computadora, ¿verdad? Lo voy a escanear para tenerlo ahí y presentarlo cuando me la pide el formulario. Si voy a presentar el formulario de forma física, que también se puede, y eso es importante decírselo a las señoras, entonces yo voy a imprimirla, la voy a firmar y lo voy a juntar con el formulario impreso. Es muy importante decirle a las señoras, no me siento cómoda, no sé cómo hacerlo vía digital, no se preocupe, pida el formulario para que ya sea que se lo podamos enviar vía correo electrónico, se lo podamos mandar vía WhatsApp o la señora se acerque directamente a la unidad regional más cercana, pida el formulario, lo imprima y entonces lo llene físicamente. Entrega entonces toda la documentación también físicamente y pide una cita en la unidad regional para hacerlo. Bueno, pero eso es muy bueno, ¿verdad? Porque las dos opciones están al alcance de las mujeres, ya sea virtual. Exacto. O por medio de una regional. Exacto, no se preocupe, no me siento cómoda con la tecnología, no importa, me siento cómoda, no me es difícil hacerlo, lo lleno entonces digital, si no, lo lleno en forma física. Muy bien. Dice, yo tengo profesión, pero no estoy ejerciendo y quiero emprender, ¿qué pongo en la declaración jurada? No hay ningún problema en la declaración jurada, no le estamos preguntando eso. Lo que excluye de FOMUJER es usted es asalariada. Efectivamente, okay. Si yo estoy recibiendo en este momento un salario y no estoy dedicando todo mi tiempo a la actividad productiva, al proyecto, yo sí no puedo participar. Pero si yo soy una profesional, pero tengo un emprendimiento que no es en mi rama profesional, yo puedo participar. Por ejemplo, si yo soy socióloga, psicóloga, trabajadora social y yo no estoy ejerciendo en este momento y lo que tengo es un emprendimiento donde hago repostería o donde desarrollo textil, perfectamente yo puedo presentar mi proyecto y concursar. Muy bien, muy bien. Dice, si yo realizo una actividad económica, económica, pero no tengo facturas, ¿qué hago? No importa, usted participa en iniciales. Vea que en iniciales, dentro de los requisitos, dice que si usted no está inscrita en tributación directa, no hay problema. Usted va a presentar dos notas que llamamos declaraciones juradas de dos personas a las que usted le haya vendido su producto.
Entonces usted le va a pedir a esa persona que diga, yo, María Esther Vargas, cédula número tal, le he vendido a Mayra Brown, número de cédula tal, 10 pollos por un monto de tanto. Y lo hago regularmente por semana, ¿verdad? Yo le compro a Mayra ese producto y pongo un monto. Muy importante poner la fecha, que firme la persona que le está comprando a usted y que también usted firme esa nota. Con dos notas de ese tipo, que llamamos declaración jurada, uh-huh. Usted lo presenta y puede concursar en iniciales sin ningún problema. En iniciales, muy bien. Bueno, un saludo a doña Floribet, que dice indígena Bribri, que está participando. De verdad que esto es justamente eso, es verdad, María Esther. Así es, invitamos a todas las mujeres indígenas de diferentes comunidades, inclusive la Junta Directiva del INAMU amplió esta semana hasta el 13 de agosto la presentación de los proyectos, precisamente por todas aquellas mujeres y comunidades que fueron afectadas recientemente por las inundaciones. Uh-huh. Entonces, para la Huetar Caribe, para la región norte, básicamente, pero se beneficiaron todas las mujeres del país porque se hizo esta ampliación de una semana más. Así que las invitamos a que participen. Tienen una semana y es factible conseguir toda la documentación en estos días. Así es. Dice, en mi caso he aprendido sola, no tengo títulos, pero la empresa que me vende las máquinas me da capacitación. Pero me dicen que no puedo participar. Claro que sí puede participar. Precisamente a esa empresa que le vende esos artículos o que le vende la maquinaria, le pide la nota de que ellos le brindan esa capacitación y con solamente una o dos notas de esas ya es suficiente para estar participando. Muy bien. Tengo aquí una que dice, el tema del presupuesto para patente y permiso municipal ha sido un dolor de cabeza. En mi cantón no dan un documento donde diga cuánto sería el monto, ni tampoco en el área de salud. Solo nos dicen que pongamos, supongo que 100,000 colones, porque puso dólares, no sé, pero sin un respaldo físico. ¿Qué hacemos? No lo pedimos. Okay. A ver, leamos las bases de participación, señoras. No se está pidiendo ninguna... un respaldo. No se está pidiendo ninguna documentación. Uh-huh. Estamos pidiendo que lo ponga en el presupuesto. No tengo patente, pongo el monto estimado, ¿verdad? Que voy a cancelar precisamente por una patente en el primer trimestre si me la llegan a dar. No tengo permiso sanitario, igual ella misma está indicando, probablemente se lo den en dólares, lo pone en dólares, okay. No importa el tipo de cambio, nosotros lo cambiamos al tipo de cambio que le establezca el Ministerio de Salud. Efectivamente, para todas las señoras, hemos escuchado mucho esta ¿verdad? Solicitud que nos hacen de que están teniendo dificultades. Somos ciudadanas de este país, tenemos uh-huh. todo el derecho a recibir la información que le pedimos a cualquier institución pública uh-huh. que está obligada a brindarla. Nos parece muy extraño, instamos a las municipalidades a que por favor apoyen a las señoras. Lo que se requiere es que le indiquen cuánto es el monto que podría estar teniendo esa patente. Una vez que la señora resulta ganadora, ahí sí, ahí ella va a tener que hacer la gestión ante la municipalidad y ante el ministerio de solicitud de esa patente o ese permiso sanitario. Ya ahí veremos, puede que la municipalidad le diga, usted no requiere esa patente, y entonces lo que hace la señora es devolvernos el monto que se estableció en el presupuesto por ese concepto. Porque eso sí, y lo adelantamos de una vez, ajá, para todas las que resulten ganadoras, que esperamos que sean muchísimas mujeres, que si no requiero la patente o el permiso, debo devolver el recurso, no lo puedo utilizar en otra cosa. ¿Verdad? Muy bien. De hecho, aquí tengo una consulta que me parece que podríamos afianzarlo con esto. Dice, necesito saber cuánto es el monto para las proformas. Estoy en la categoría de iniciales. Esto está, ¿verdad?, en las bases de selección, pero me parece importante, María Esther, que profundicemos un poquito. De lo que usted tiene, el monto que usted tiene para iniciales y el monto que usted tiene para desarrollo, ¿cómo lo distribuyo? De pronto creo que convertiría esta pregunta, porque ella va a saber, ¿verdad? Ella debería saber cuánto a cada uno. Entonces las proformas no le podrían pasar de ese monto. ¿Es así? Exactamente, eso es muy importante. Y vamos entonces a concentrarnos en eso un momento. Para etapas iniciales, si yo soy una mujer sola que voy a presentar mi proyecto individualmente, yo tengo hasta 2 millones de colones para solicitar como monto máximo. Por favor, no se pasen. Uh-huh. No importa que la proforma se pase, pero en el presupuesto no se puede pasar. Si pide 2 millones 10 colones, ya no puede participar. Son 2 millones máximo. Si yo lo voy a hacer grupal,
ya sea en una organización o con un grupo de compañeras, yo tengo hasta 3,5 millones para solicitar como máximo. En desarrollo, de forma individual, yo tengo en este momento 3,5 millones para solicitar, pero grupal en desarrollo tengo 5 millones de colones que puedo solicitar. Y en organización en defensa de los derechos, si yo me voy a presentar el proyecto de forma individual, tengo 3,000,000 colones como máximo, pero si lo hago de forma grupal, tengo hasta 10,000,000 colones como posibilidad de solicitar. Ahora, ¿para qué son las proformas? Esto es muy importante. Sí, sí. Se piden dos proformas de diferente proveedor para cada cosa que yo vaya a pedir. Entonces, yo necesito una batidora industrial. Ok, yo voy a ir a un comercio, tiene que ser un comercio que tenga factura timbrada, eso es muy importante. No se lo puedo pedir al vecino, no se lo puedo comprar al vecino, aunque me venda una que está casi nueva. No. El artículo tiene que ser nuevo y tienen que darme una factura timbrada cuando yo vaya a comprarlo, una vez que FOMUJER me dé el recurso porque salí ganadora. Así. Entonces, ¿qué es la proforma? Yo voy a ir a dos lugares donde vendan la batidora industrial, diferentes. Voy a pedir la proforma. Esa proforma es para saber cuánto está el monto de ese artículo en este momento en el mercado. Y con esa información es la que yo voy a anotar en el presupuesto. Entonces, yo puedo pedir mayoritariamente lo que es maquinaria, mobiliario y equipo, que es el ítem 1. Si yo me voy a las bases de participación, voy a encontrar un cuadro que me dice esto. Entonces, en el ítem 1, que es maquinaria, mobiliario y equipo, es donde yo tengo más dinero para pedir. Algunas personas dicen, bueno, es que yo solamente necesito maquinaria o mobiliario o equipo. Bueno, puede pedirlo todo en ese rubro, ¿verdad? Pero lo que no puedo hacer es no pedir en ese rubro. Exacto. Tengo necesariamente que pedir maquinaria, mobiliario y equipo. Y ese es el mayor monto en el que yo puedo solicitar recursos. Y luego está la compra de animales para aquellas que tienen pecuario, que también es un monto significativo en 1 y 2. Y luego tengo 3, 4 y 5. 3 es esos permisos que tengo que pedir, que llamamos formalización en el presupuesto. Ahí pongo lo que cuesta la patente, lo que cuesta el permiso sanitario, y lo voy a poner ahí. Si ya los tengo, ahí no tengo que pedir nada. Puedo pedir en materia prima, herramienta e insumo, que es el ítem 4. Y puedo pedir empaque, etiqueta y material divulgativo, que es el ítem 5. Entonces, si yo quiero, necesito pedir en 3, 4 y 5, yo tengo también necesariamente que pedir el 1 o el 2. Pero también puedo pedir solo 1 y 2 y no pedir el resto. Entonces, es muy importante leer esto para entender ese cuadrito que yo tengo que poner. ¿Cuál es la recomendación que hemos dado? Eso era lo que le iba a preguntar. Que es muy importante que pidan en todo. A ver, si yo necesito máquinas o equipo mobiliario o equipo, es muy importante tenerlo, pero no gastemos todo ahí. Para que el proyecto sea realmente integral y se logre consolidar, es también muy importante pedir en materia prima, en herramientas que son también equipo, pero que son herramientas más pequeñas, por ejemplo, la máquina de coser, el hilo, las agujas, la tela, los botones. Exacto. Entonces yo, las señoras dicen, bueno, es que ya yo tengo de todo eso, yo lo único que ocupo es la máquina. No, pida la máquina, una o dos buenas máquinas que usted va a requerir para hacer esa costura de calidad. Pero también pida en materia prima, pida las tijeras, pida los hilos, pida las telas, pida los zipper, porque todo eso usted lo va a poder tener ahí y le va a dar un plus para poder producir y vender el producto que se realiza. Y también empaque, etiqueta y material divulgativo. Es muy importante decir que no financia FOMUJER. Sí, ¿verdad? Eso es importante. Ya teniendo claro qué puedo yo pedir, es muy importante saber lo que no puedo pedir. Los fondos de FOMUJER no son para salarios. No. No se puede pagar servicios profesionales. Entonces, alguien que me haga una página web, eso no lo financia FOMUJER. No puedo pedir para pagar deudas, ¿verdad? Sabemos que hay muchas situaciones, o para pagar recibos atrasados, para eso no puedo pedir, ni para alquilar un local, ni para alquilar el pago de alquileres.
no, para eso no puedo solicitar por mujer. Pero hay estos 5 ítems que son los fundamentales para hacer crecer un proyecto, que son los que tengo que aprovechar y es ahí donde tengo que pedir. Repito rápidamente, maquinaria, mobiliario, equipo, si es pecuario, la compra de los animales, la formalización y los permisos, la materia prima, herramienta, insumo agrícola y lo que es empaque, etiqueta y material divulgativo. Entonces, una vez que tengo las proformas, me siento y hago el presupuesto. Así es. Voy a pedir tanto en maquinaria, voy a pedir tanto en materia prima, voy a pedir tanto en empaque y tanto para los permisos. Y que no se me pase del monto que usted tiene presupuestado porque se lo van a recortar, lamentablemente, ¿verdad? Y esto no es como decisión, ¿verdad?, de una persona. Recuerden que esto pasa a órganos, personas externas que revisan. Entonces, si el monto establecido, ¿verdad?, la normativa dice 2 millones y usted se pasó, no sé, ¿verdad?, 10,000 colones, esos 10,000 colones no van a llegarle, ¿verdad? Eso es importante, María Esther. Bueno, es más serio. Es más serio que eso todavía. Es más serio que eso. Ah, entonces, explíqueme. Porque si pone 2,010,000 colones, no pasa el proyecto. Ok. No se llega a revisar el proyecto por parte de estos expertos que, como bien decía Mayra, yo creo que también eso es importante indicarlo. El INAMU abre esta posibilidad, somos una institución pública, estamos en el marco de la reactivación económica, buscando que muchas mujeres puedan reactivar sus negocios. Es un concurso, eso también es muy importante, no es un bono, no es un subsidio, es un concurso. Entonces yo debo llenar correctamente el formulario, presentar toda la documentación que me están solicitando porque voy a entrar a concursar con muchas otras mujeres en todo el país. Así. Entonces, entre mejor yo presente las cosas, mayores posibilidades tiene mi proyecto de ser ganador. Me pasa una primera etapa de admisibilidad, una segunda etapa donde se revisa ya el proyecto en su totalidad. Y luego el INAMU tiene lo que llama unos órganos seleccionadores que están compuestos por personal especializado en las diferentes actividades productivas que contamos ahora y ellos son los que al final recomiendan cuáles proyectos pueden pasar porque tienen un potencial para hacerlo y la Junta Directiva del INAMU aprueba los mismos y se hace la transferencia de los recursos. En último término, María Esther, ¿cuándo se está proyectando dar resultados? Porque hay preguntas al respecto. Claro, esperamos estar entregando los recursos a finales de noviembre y diciembre. Una mujer aquí coloca que ella envió el formulario, pero no obtuvo respuesta. ¿Cómo puedo saber si se envió? No recibe respuesta. Si no le dijo nada es porque el formulario se envió correctamente. Cuando el formulario por alguna razón no puede pasar, inmediatamente la mujer está llenando el formulario y digamos contestó algo que no está permitido, el formulario se va a cerrar inmediatamente y le va a indicar a usted que el motivo por el cual el formulario se cerró. Okay. Si usted lo pudo enviar correctamente, envió el formulario y no se le cerró, es que el formulario ya lo tenemos y ya se está revisando. Muy importante. No nos envíen formularios sin documentación. Sí, esos formularios no pasan. No. El formulario tiene que ir con la documentación, o sea, con estos requisitos. Y ahora sí, la pregunta que hacía una señora, son muchos los requisitos, son 8 cositas. 8. 8 documentos, de los cuales ya usted tiene 2, ya los tiene ganados. Número 1, formulario lleno. Y número 2, la declaración jurada que ustedes van a obtener que ahí está en la página web del INAMU. Aquí, perdón, que le atraviese el caballo, como decimos popularmente. Aquí la recomendación es que usted ahorita nos ponga atención y que después vaya, porque de pronto, ¿verdad?, que quiero anotar y que mejor nos pone atención y en las bases de selección usted va a encontrar todo lo que está diciendo María Esther y hasta con más información. Así es. Entonces, vamos a repasar estos 8, ¿verdad, María Esther? Ya nos dijiste los primeros 2. Claro, vamos a hablar para etapas iniciales, porque varían muy poquito, pero hay unas variaciones entre uno y otro. El primero es el formulario completo. 2, la declaración jurada, que como dijimos, firmada, ¿verdad? Es muy importante que venga firmada. 3, el certificado de capacitación o asesoría técnica, que nos mencionaron algunas señoras. Vean, no nos necesitamos que nos envíen un montón de documentos, con solo un documento que diga capacitación, que recibió, que alguien le brindó esa capacitación, no tiene que ser un curso formal, un cursito que usted haya llevado o alguien que le certifique. Cuando digo alguien, es una empresa que le vende, una persona que conoce, una persona que es profesional en ese campo, que le brindó una asesoría a usted.
4, las facturas proformas, ya hablamos de ellas. 4 fotografías con mi celular, tomo 4 fotografías, 2 del producto que hago, una del lugar donde realizo esa actividad y una que tiene que ver con el equipo que tengo para desarrollarlo. La personería jurídica, pero solo aplica cuando es una organización legalmente constituida. Uh-huh. Generalmente una mujer individual no tiene que presentarla. Los permisos de pesca, si estoy hablando de tilapias, truchas y pesca, y el permiso sanitario y la patente, si así lo requiero, y que como les decíamos, no lo tengo, no se preocupe, no hay ningún problema, no lo tengo, entonces yo lo voy a pedir en el presupuesto. Si yo hago agricultura, ¿verdad? Mi actividad productiva es la agricultura, ahí sí necesitamos que nos aporte, si es dueña de la propiedad, una copia de la escritura. Si no es dueña, pero alguien se lo presta, una nota de la persona que le presta el terreno. Y si es que lo alquila, una copia de el alquiler. El alquiler, exactamente, la nota que tenga, ¿verdad?, de alquiler de esa propiedad. Y si no estoy inscrita, si estoy inscrita en tributación directa, diga que estoy inscrita, tiene que estar vigente. Si no estoy inscrita, presento en iniciales las 2 notas. En desarrollo, si yo no estoy inscrita en tributación directa, puedo presentar el carnet de ferias del agricultor, si es ahí donde vendo, porque ahí en desarrollo sí es fundamental tener patente, permiso y estar inscrita en tributación o el carnet de la venta en la feria del agricultor. Y por último, muy importante, pecuario, no se les olvide el CBO al día. Uh-huh, uh-huh. Eso es fundamental. Ese sí es un certificado que debo presentar si yo voy a presentar un proyecto de pecuario. Muy bien. Como siempre, el tiempo nos gana. Es que aquí el tiempo pasa, ¿verdad?, como en otra dimensión. Tenemos muchas consultas, pero les invitamos a repasar. Aquí dice, tengo más de 10 años realizando la actividad productiva, ¿puedo participar? Por supuesto, solo pedimos 3 meses como mínimo. Entonces, claro que puede participar. ¿La joyería artesanal y bisutería pueden participar? No, en esta convocatoria joyería no. Muy bien. Aquí quedaron, ¿verdad?, algunas consultas que esperamos que cuando usted repase esto o lea las bases de selección se le puedan aclarar. Pensamos que este es el último espacio porque recuerde que cerramos el 13 de agosto. María Esther, las palabras de cierre. Instarlas a participar. Es fácil, puede ser un poquito extenso el formulario, pero no es difícil de llenar. Es información que usted tiene, es información sobre cada señora y sobre el proyecto que desarrolla. ¿Quién mejor que ella lo conoce? No le va a ser difícil llenar el formulario. Es un poquito extenso, eso sí, pero es solamente sacar un ratito. Algo importante, si yo lo voy a hacer en línea, empiezo y termino. Exacto. En un momento, no puedo empezar, dejarlo, irme a hacer otra cosita. A nosotras las mujeres nos cuesta mucho, siempre estamos, ¿verdad?, con muchas cosas, pero nuestra recomendación es lea las bases, busque la documentación y cuando ya tenga todo, siéntese, abre la computadora o tiene el documento físico y se pone a llenarlo. Lleva alrededor de una hora llenarlo, juntarlo uh-huh. y enviarlo. Participen, por favor. No, muchísimas gracias. Aquí, como les digo, la información queda, está en las redes sociales del INAMU, aquí también en el Facebook institucional, se encuentran los números de teléfono, las regionales. ¿Dónde consigo el formulario? Me lo pregunta en la página web del INAMU, www.inamu.go.cr. Ahí se encuentra todas las bases, como dijo María Esther, repáselas, por favor, tómese su café, tómese su té, tome agüita y por favor participe, díganle a las demás mujeres que conocen. Muchísimas gracias por acompañarnos, María Esther, muchas gracias. Muchas gracias. Esperamos tener muy buenos resultados de esta convocatoria. Que esté muy bien, feliz inicio de semana.